Choriki Sentai Orengar. Aquí los héroes pertenecen a un grupo militar, que logró descifrar la tecnología de una antigua civilización llamada Pangea, que existió en la Tierra hace 600 millones de años. Combatían al imperio de máquinas Baranoia. Reciben la ayuda del Kinren Yar, que era un guerrero de Pangea, que fue congelado en caso que Baranoia atacara la Tierra. Orengar no tuvo mucho éxito, y parecía ser el final del Super Sentai, así que se hizo un versus entre Kakurengar y Orengar, directo para el video. Así en adelante todos los Super Sentai tendrían un episodio especial directo para el video, en que la serie de turno se junta con la anterior. En GXOU Sentai Karen Yar, el último sobreviviente del planeta Alzar, busca la ayuda de 5 trabajadores de un taller de mecánica para combatir a la pandilla espacial Gouzok. Debido a su argumento mucho más ligero y cómico, el género del Super Sentai revivió. En adelante se haría común que las siguientes series también tengan un argumento cada vez más ligero y sin tanto drama. Denji Sentai Megarengar. 5 estudiantes de preparatoria son elegidos para combatir al Imperio Negirenia, que provenía de otra dimensión. Tendrían un sexto miembro que era el Mega Silver. Seiyuu Sentai Gingaman. Aquí los héroes combaten a los piratas espaciales Balvan, que fueron sellados en la Tierra hace miles de años. Los héroes han pasado sus poderes de generación en generación, para combatirlos. ¡Kinga!
Gaigen! Ginga Chuo Giri! Kyukyu Sentai Gogo Fire. Eran un grupo de hermanos, dedicados a distintas profesiones que tienen que ver con el rescate de personas. Ellos combaten al clan de demonios Saima, quienes planeaban usar la energía negativa de las personas, para destruir la Tierra. Max Nova!